¡Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Zoom Competitivo! En esta oportunidad estamos con formación titular, ¿cierto? ¿Con, con quién sería? el. Bueno, tuvo un pequeño inconveniente, se, se nos excusa. Sí. Eh, así que bueno, horror, si, si, si quieres ahora en fondo dar tu... ¿Por qué, ¿Por qué no nos abandonaste el capítulo pa pasado? Ese día estaba de cumpleaños de mi hermano. Ah, ya, entonces que eh, Había organizado antes de ir a su casa y después no, no conecté que el Zoom competitivo y el cumpleaños en el mismo día. Claro, como que se me bajó a, entre comillas a <laughs> última hora, pero salió bien gracias a Juanfi por, por ese apañe y toda esa sapiencia que también nos entregó un poco de perfiles distintos, cierto. Acá va a venir con una, con una volada bien, bien distinta. Eh, harto que comentar. Ay, eh, en realidad eh, lo que hacemos en Zoom competitivo es un poco un resumen de lo del acontecer eh, de BGC de este fin de semana o de la semana anterior en los torneos que se han desarrollado tanto a nivel internacional como a nivel eh, local y de la TAM, pero no podemos no partir el Zoom, ¿cierto? Con la noticia de la semana pasada, que fue justo después de, el, de ese capítulo que sacamos el martes, que fue la noticia que la, la rompió en cuanto al mundo competitivo, ¿cierto? Que es la el bombazo de la Players Cup 2. Players Cup exacto, exacto. Que en un sí. principio fue, fue súper raro, porque ya, o sea, Homero, acá Homero me confesó en algún minuto que los jueces eh, estaban tanteando y viendo la opción de una Players Cap 2, esto fue un, 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 en, un, en un piloto de podcast que no salió al aire, o menos lo, me, lo, me lo confirmó esto, me lo confirmaste como que en Barabajo. junio, como que en junio, julio. Claro, claro, sí, porque, eh, mira, sí, eh, para la gente que no lo sabe, soy parte del programa de profe y los profes también tienen un, como un Discord interno para ellos en donde eh, conversan distintos tipos de cosas, ¿cachai? Y claro, pues ahí hay como un, un fondiadito que dice Players Cap y el chat estaba muy activo cuando ya, ya estaba el finals, pero entonces me puse, ¿por qué está tan activo? Y claro, pues estaban los Big Dogs ahí escribiendo, necesitamos personas con disponibilidad en cierto horario, entonces como, hmm, en volase viene una segunda versión. Y no estuviste tan entonces, tan alejado de esa, bueno, y, y también me comentabas que los comentarios en la interna igual era de que la gente no quería, o sea, la interna de jueces no estaba muy con ganas de hacer otra players Cup. Como que la gente sí. está con ganas de volver al, al formato antiguo rápidamente, pero eso es lo que la gente claro. quiere y otra cosa es a nivel sanitario lo que se va a poder y lo que no se va a poder hacer. Exacto, ah. claro, habían varios jueces que intentaban decir, como varias ideas, será quizás proponer CP de manera online, que dejar que los profesores hagan sus premiers, con, con, bloqueando un poco la entrada de la persona y ese tipo de cosas, ¿caché? Pero no dijeron, ¿sabes qué? El sistema Players Cup está funcionando bien al final y ahora vamos a ver. ¿Qué tal corre? Y yo creo que a esta altura, con la segunda versión confirmada de Players Cup, ya tenemos que empezar a adoptarla como una tradición de esta pandemia. Como sí, ya casi y... este nuevo forma de No, y ojo que quizás ni siquiera una, una segunda Players Cup sea suficiente para ganar un tiempo, para ganarle a la pandemia, y puede que tengamos una tercera, y por qué no, hasta una cuarta versión de Players Cup. Así que. Exacto. Hay que empezar a hacerse los ánimos de empezar a jugar online, de empezar a agarrarle la mano a este formato online. Y y ya más allá de la Players Cup como tal, partió con una polémica. Partió con una polémica muy a lo TPCI, nos tiene acostumbrados. Siempre cuando sale algo mal, uno dice TPCI. Como que casi lo hace bien y como que la caga al final. Entonces. como, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? El torneo se filtró, entre comillas, primero por el home, ¿cierto? Uno podía revisar y ver que anunciaba la Players Cup 2. Yo, de hecho. Traté de buscar la información de la Players Cap 2 en la página de Pokémon y no la encontré. O sea, primero el canal, el primer canal oficial fue la, la aplicación. Y claro, ahí no había ningún problema. Era serie 6 la regla, porque aparecía la lista de los baneados. Salía la lista, la regla. Pero cuando se sube la, la información a la página de Pokémon, aparece esta contradicción. Que a la, la, la página de Pokémon se sube como serie 5 y se anuncia como serie 5 y, y, y no, no, no coincidía con lo que habíamos leído en la aplicación o, o, en, o en algún otro dispositivo. Y al fondo uno decía: Bueno, TPCI de se va a equivocar, siempre se equivoca. Hay que esperar a que haga el desmentido para que juguemos Series 6. Como que ese eso era lo, lo que la gente pensaba: que íbamos a jugar. Eh, oh, han canjeado un saludo para mí. Cuando, cuando canjeé un saludo para Homero, tengo que avisarle yo porque no, no está preocupado el chat. Sí, Sal sí, sí, se lo estoy así como de reojo. Ah, ya, perfecto. Salud por estas fiestas patrias que se nos vienen. Salud, llega Espero llegue el mío pronto porque y, le conoce. Y llega el rectificado y el rectificado era todo lo contrario. Jugábamos en Series 5 y ahí, de nuevo, ardió internet nuevamente. Lo, la gente empezó a sacar so, toda la arena que tenía acumulada. M muy, muy en contra le ha jugado el formato de Series 6, que venía con este aire de nuevos cambios, ¿cierto? Con este... Para algo, claro, lo, pa algo como... lo metieron, por ¿cierto? Para sacar un poco de esto de, de los metas, de los más usados y empezar a dar un poco más cabida a nuevas ideas, nuevos pokés, etc., pero el mensaje final, si es que van a tirar un, un torneo sancionado oficial, sobre todo en corto tiempo, porque ojo que esto es a fin de mes, Serie 5. Y es como que, en serio, o sea, estuve bildeando un mes, o sea, un mes no, dos semanas, ni siquiera el caso, sema. dos semanas fueron, ¿no? A un formato ¿Sí? que no me va a servir porque tengo que volver al de atrás. O sea, es como. ¿Qué paja? Y no sé si te pasa a ti, por ejemplo, lo que te decíamos antes los recap de BGC, es que siempre cuando llega el final del formato. Así, a ti se te olvida el resto, vos. Tú ya, ya, ya dejaste atrás los cálculos de Draga, dejaste atrás los cálculos de Torkoal y ya estás adoptando los nuevos. Pues entonces, que te venga TPC y primero a enredarte la info porque no fue de, le, no fue, no fue de una la información real. Había muchos jugadores en distintos lados diciendo que no sabemos si es un 6 o un 5. Entonces, ¿cuánto se demoró TPC en confirmar? ¿Como dos días desde el lanzamiento de la noticia en Pokémon Home a la web? Creo que fueron porque, entre claro, 24 y 48 horas, sí, sí porque sí claro pues si te podía te podías inscribir al torneo en, la, en el juego Salud, pero saludo Mero, saludo a saludo ah bueno buena. entonces eh, el, la de esta por tiro como sale este esta noticia cruzada tal sabía había que hacer pues pero yo tengo ahí una jugada, o sea, como una jugada que es lo que quiere hacer este PCI. Que yo creo, no es que se haya equivocado en dar mal el formato del Qualifier. Yo creo que nos están adelantando cuál es el formato de Players Cup 2. Ah, ese toque. Sí. Mm, sí, o sea, yo, yo en, 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 la, en, la, en la ficticia empecé a decir, bueno, ya no es tan malo, quizás que sea Serie 5. Si, si pensamos que Serie 6 puede que sea nuestro Qualifier regional, por un tema de como ventanas de horario. O sea, de plazos. Y, y, pensar, y pensar que la última Players Cup, las finales, se van a jugar en, en Serie 7. Como que ese fue un poco la, la, la mentalidad que tuve, sobre todo porque parece que se filtró o, o, o la fecha tentativa para los Qualify Regionales es en noviembre. claro Y el DLC sale en noviembre. Entonces, como sí. pen, pensar que TPCI va a poder organizar un torneo a la par con el mismo... De, es como que ya tenerle demasiada esperanza a que, que esto se pueda hacer entonces yo creo que es mucho más probable que nos comamos un serie 6 en el Qualify regional y un serie 7 eh, en el, las finales, que igual sería injusto también partir un formato nuevo con 16 personas jugando un torneo para ellos Es como raro también, claro. así que no sé cómo va a evolucionar, la verdad hay muchas teorías también dando vuelta y unos que dicen que esto se va a seguir en serie 5 y que serie 6 fue solo un serie 6 no existió, serie 6 fue un error y, y puede que tengan incluso hasta razón, no, lo, no podríamos sí. desmentirlo conociendo a TPCI eh, sí. lo que sí, lo que sí es eh, importante es que hay que empezar a la gente que por supuesto quiera jugar la Players Cup eh, empezar a, a, a cambiar el Switch a Series 5 porque es lo, lo que nos viene pronto, lo que se nos ya, viene pronto. Ya se quedó. Ya se quedó. Y bueno, Homero no ha no estado muy al tanto de alguna otra noticia, así que aquí Homero va a estar como Homero reacts, pero hay hay un en la actualidad hay, hay una gran corriente organizadora de torneos online que es Victory Road que ha sacado a flote lo que es el primero sacó la Eurocopa, o sea en paralelo estaba sacando la Eurocopa junto con el circuito Galar, pero ese torneo grande ya pasó muy bien organizado de hecho hay inclusive hay uno, unos guiños hacia TPCI también así que quizás podamos ver a, más, a Victory Road más presente en cosas oficiales súper bien y seguía con el circuito galar. Y la verdad es que el circuito galar funcionaba bastante bien. Lamentablemente para nosotros había un juego con la zona, la zona horaria. Que para nosotros, para, para participar, teníamos que levantarnos muy temprano. Ahora con el cambio de hora estamos un poco más safe. Pero en general la TAM tiene un, un delta horario como que le juegan contra. Y yeah. esta iniciativa le ha ido súper bien. No sé si has podido estar al tanto, pero los torneos tienen kickers de 500 jugadores. Eh, en un principio eran solo españoles, pero se abrió la opción de que participara más gente. Eh, si bien los latinos podemos jugar, no podemos ganar puntos galar, pero podemos jugar igual, la experiencia, todo muy bien. Y en ese contexto siento yo nació otra iniciativa que tuvo Gracias. su primer torneo, su primer debut este fin de semana. Te cuatro salud y tú igual. ¿no? Sí, perdón, perdón, vamos. Que es la Eterna Max Cup? Que en resumen, Homero, venía a hacer este como. Es Me gusta el logo, está bonito. Venía a hacer este paralelo al, al circuito Galar como en competiciones oficiales. De hecho, el fin yeah. de semana que no hay circuito Galar en España va a haber Eterna Max Cup. Esta también es una iniciativa español, aclarar, es española, aclararlo. La gran gracia acá es que tú te inscribes como con un equipo a la Eterna Max Cup. Ya no vas vale. como TG Homero, sino que vas como Tingarrita, por yeah. ejemplo. Entonces yeah. es un torneo que reúne a equipos, ya sea Tingarrita o, o los que sean. Eh, claro, claro. Y van haciendo este circuito en... Como lo, lo hace el circuito galar, pero versión por equipo, y así como el circuito galar emula, no sé, los líderes de gimnasio con sus con sus fechas, acá la Eterna Max Cup lo hace primero en la Copa Sacián, después será la Copa Samacenta, Eternatus, y así hasta que nos de, hasta que nos aburramos, ¿ya? Y va ganando puntos, etcétera. El tema acá es que hay que pagar, hay que, yeah. pa hay que pagar, creo que son 16 dólares por equipo, o, perdón, 16 euros por equipo, y los equipos yeah. tienen que ser al menos de 5 personas. Eh, porque es un 5 versus 5. Pueden haber más y ahí bueno, ahí se distribuirán el dinero y todo, bueno, ahí, ahí verán cómo lo hacen. Oh, un saludo, un saludo eh, me, me lo había perdido. Ya está ahí todo bien. Está ahí todo bien. Pero vale. el, torne el torneo lamentablemente no estuvo exento de polémicas porque era, era la primera vez que se organizaba de esta forma. Eh, este tipo de torneos así parece a, a nivel quizás de España, o sea, esto, cuando tú piensas en este tipo de torneos, tú piensas en como en las ligas tuneras que hemos tenido nosotros Hace, claro, hace, hace muchos años. La tradición, la tradición God, Team Wars y ese tipo de cosas. Exacto, pero acá, claro, acá era un poquito más uh, subido de pelo, un poco agarrando este, este, este como rating de arrastre de la Copa del Circuito de Galar, un poco colándose ¿Vale? de eso. Y hay unos problemas de entrada en cuanto al horario, en cuanto a la planificación, en cuanto a que las rondas duraban mucho. De hecho, por, para hacerte una, una homología, los Circuitos de Galar duran 9 horas más o menos, porque son 9 rondas de suizo. No, eso eso lo entiendo, porque no, los galas duran caleta porque se inscribe mucha gente, y, uh -huh. y claro, porque ya temprano para ustedes. No me acuerdo del otro día que te pegaste una maratón de cuánto. ¿Cuánto, cuánto estuviste streameando? ¿Como 8 horas? Sí, pues son como ocho o nueve horas. Si las si la, todas las rondas son como nueve horas. Si en el fondo son piensa que es como un internet. Entonces, en un internet sí. siempre va a haber un huevón que se va a quedar, se va a comer todo el tiempo de ronda. No, sí, no es no es, siempre. Entonces, si hay quien estos juegos no es jugando siempre va a haber un güey que se va a ir a, a timer o a ferro contra ferro por, o dos clubs contra dos clubs eso va a pasar siempre entonces todos los, los tiempos de ronda de 45 minutos más las diferencias pasear la otra al final siempre era una hora pero acá habían problemas como de coordinar con porque tenías que coordinar un match de equipo con equipo entonces parece que eso se, se traspapeló mucho ya no solo coordinabas un match no sé si me hago entender en el fondo cuando ya yo tenía que jugar contra el otro equipo ya coordinar que estuviéramos los cinco al menos, ya parece que fue un tema complicado, sobre todo porque se incluía gente de otros países igual. ¿cachai? Yeah. Entonces ya había claro. gente de Europa, de la TAM, eh, no sé si de Asia, entonces ya con la zona horaria ya se, ya se te complicaba todo. Y la principal crítica fue esa, se, se lograron reunir 17 equipos. ¿Vale? 17 equipos. Eh, creo que habían dos que no alcanzaron, o sea, se preinscribieron 19 parece. Y hubieron dos que no alcanzaron el, el quórum mínimo de cinco personas, así que se tuvieron que bajar. Así que 17 fueron los que hicieron el check-in final. No sé cuánto duró, pero par, terminaron cerca de las 7, 8 de la tarde de Chile. Ya, yeah. partiendo como. Deben haber sido unas 12 horas, ¿no? Por lo fácil. La gente que, que está en el chat y que ha podido participar, eh, bueno, nos comenta que empezaron, de hecho, una hora después. O sea, ya, la cuestión duró infinito. ¿ya? O sea, si es que esto se va a volver a repetir, yo creo que va a estar un poco complicado que empiece a. Aprender, sí, hay porque que, la, el feedback. Hay que claro, hay que empezar a utilizar una hora, una hora tipo GMT o UTC y. Uh -huh. Y todas las tienen que tener clara sí o sí. Así es. Y bueno, vamos a hacerlo un poco más corta porque en realidad aquí la organización tampoco nos, pro, nos prohibió un poco de material, así que vamos a hablar de. Llegaron los equipos a la final, llegó el equipo de bueno. Unit 3K a la final, este equipo comentado por españoles principalmente, de hecho, si no me equivoco, acá hay gente de la organización también metida. Está a Proban vale. para nosotros que lo conocemos un poco más. Pero en general toda la gente que está metida en este grupo son como españoles, como... De, de, inclusive del grupo organizador de este torneo. Muchas gracias Bien. a Don Orlando por ese follow. Y el otro equipo que se logró meter en la final son los Arcanine Squad. Que vale. tenemos a, a... De nombre a Don Conos, que lo que dice, dice presente, y lo hemos visto bastante... Eh, Participación, la bien está acá en este formato, le, le, ha ido, le ha ido bien, le ha ido bien, ahí, aguante. Y nada, pues jugaron esta final, eh, también veo 5 con el formato del torneo, que bueno, lamentablemente para, para nosotros se lo lleva, bueno, se lo llevan el Team Unic 3K, pero bueno. Eh, nada, pues el, la, la sensación general acá es esa, la que te comento yo, que la organización quizás sí. pudo haber sido mejor, que para futuras entregas tiene que ser mejor, si es que esto quiere que la gente en el fondo. Eh, participe y no se reste, cierto que eso puede pasar si la gente al final vivió un culo de torneo eh, no, es no, no, es no, no es atractivo eso por el lado de eh, España cierto con esta iniciativa que todavía está, está, está en tan verde yo todavía no la, daría, no la daría por muerta pero va a ver cómo cómo evoluciona en la siguiente fecha ¿verdad? a ver si es que no se la termina comiendo otra cosa no sé Claro es que igual es interesante ver que un torneo por equipo se juegue solo en un día. Vos pues. tenéis que recordar que los Team Wars que jugábamos nosotros o de repente las ligas tuneras mm. eran una ronda por semana. Pues. Entonces, claro, pues tenéis toda la semana para coordinar, pero ahora no. Entonces, igual es más o menos peludo, creo yo, coordinar el tema de los horarios porque igual restringí, si quería hacerlo mundial, una, un lado del mundo, sí o sí. ¿Cachai? Pues. Entonces... Mmm... Yo creo que se puede. Bueno, Quizás los chicos, como era el primer torneo, no fueron tan estrictos. Sí, con la yo creo que fueron, fueron, muy, fueron muy ambiciosos y subestimaron un poco igual lo que es organizar este tipo de cosas. ¿Ah? como que. Entonces, sí, yo creo como que va por ahí, empezar a apretar más a la gente que ya está llegando atrasada nomás y repartir game laws y continuar con el torneo. Onda, no vaya a atrasar el torneo por, eh, contradiciendo a las personas que llegan temprano, porque Entonces. Eh... Sí, de hecho, como fueron eran 17 equipos, parece que hubo un. ¿Vale? como un match para poder hacer. Eh... 16, ¿cachai? Como para poder hacer el torneo ordenado Entonces hubo como un, un match claro. De 17 contra 16 Para pa, pa quedar en el top 16, algo así algo así Entendí yo, entonces eso claro. ya trazó el torneo una hora, porque era claro. Era bueno, un match, era una ronda completa Solo para poder decidir ¿Sí? que Para que te quedaran números bonitos para seguir el torneo, ¿cachai? Perfectamente, puedes traer tu sorteo antes y llamar a los dos Otros equipos antes nomás, por lo claro, que trae antes claro Pero bueno, no, no se hizo de esa forma Esperemos que mejoren y, y de verdad Una buena iniciativa, que ojalá no se pierdan el tiempo todo claro, todo claro hicieron un top 32 de dos equipos, nos comenta Conos, para poder llegar a ese top 16 y que el torneo funcionara de forma bonita. Bueno, cosas bueno, que no se, se deben, deben repetir. Cosas se que... ya de maldita. Exacto. Otro torneo que tenemos andando, y que ha sido quizás el más importante actualmente, porque viene un poco a reemplazar esta falsa de Worlds que hemos tenido, es la World Cup que se hace todos los años. Esta es su versión número 4 o 5, quizás. Ahí, ahí no vale. lo sé muy bien. Vamos en la semana 3. En el capítulo anterior, Homero, hablamos un poco de este torneo en general Porque no lo habíamos podido hablar Y vamos en la semana 2, pero ahora vamos en la semana 3 Y nos vamos a enfocar principalmente en cómo le va a los latinos Y cómo está la evolución del torneo eh, claro, En el capítulo vale. anterior, lamentablemente, comentábamos que a nuestros amigos de Nathan North Les estaba yendo muy mal Dos derrotas en su primera fecha Pero, 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 ahora dan el batacazo Dan el batacazo bueno. y, y le ganan a US East ¿eh? Estados Unidos, recordad que se divide en tres en este torneo Costa este, costa oeste y los de al medio. Sí. Y la no, costa está, este dale. se supone que son los buenos. Pues mira, está Don Ashton Cox, está Don, sí, está don, está don Jeremy, creo que este es el, el team capitán James Bike, mi gran amigo, ¿eh? mi amigo personal. Está sí. Don Brad y José, son, son puros <laughs> nombres connotados. ¿eh? Sí, sí. Y, y de hecho, US East creo que venía de ganar la España, también un equipo muy fuerte la semana anterior, así como, como por boleta, así como bien, bien fuerte. Vale. Y, y acá la TAM North da la sorpresa eh, se aplicaron los cabros le pusieron aquí vamos a hacer un poco un repaso cuáles fueron los formatos que o, o los teams que pudimos ver eh, vale. no se ve muy bien en realidad pero pero, eh, bueno, pero la gente de la transmisión la va, va a poder ver bien sí 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 el, el detalle está siempre en Trainer Tower ya si quieren verlo un poco más vale. en detalle y ver eh, inclusive están los replays disponibles para que la gente los pueda, los pueda ver en, en Trainer Tower claro. en, en el apartado de eh, World Cup tienen acceso a toda ¿Vale? esta información vale vale la fase de grupo de la World Cup es como mundial de fútbol o es como la Champions League ¿onda es vuelta o es solo ida solo ida solo ida, solo ida. Ah, entonces esta es la última fecha del Ajá. grupo o son más o, o cuánto, cuántos grupos o sea me habéis comentado que eran más de cuatro por grupo no sí era son más de cuatro por grupo son más de cuatro por grupo son cinco quería una semanita más entonces eh, es que no hay bye no hay bye. Ah, cuando, cuando hay bye, los que quedan sueltos de cada grupo juegan entre ellos. Como son cuatro grupos, yeah. en el fondo tú juegas contra el que quedó bye del grupo del vecino. Y así yeah. no, no hay bye. Y ese, y ese match, bye. si bien. Ah, pero, pero podéis robarte puntos no, que no, son de otro lado. No ¿no? Su, no, no suman puntos, solo suman como criterio de desempate. Entonces, por ejemplo, en nuestro grupo quedáramos tres con seis puntos, se ve. Yeah. ¿Cómo te fue en el, en el crosspool? Cuando jugaste contra. Si ganáis, bye. Te... Eh, en el fondo tenéis ventaja. Eh, por otro lado, la, ta bien. la TAM Plate le fue mal. La TAM Plate, de hecho, acá faltó actualizar el último resultado porque no estaba disponible, pero les fue mal. La TAM Plate que siempre ha sido... Es el la TAM el latam bueno, si se puede decir. A ¿Ah? ellos siempre les ha, les ha ido bien. Han pasado de fase de grupo. Nosotros nunca hemos pasado de fase de grupo. No sé si la TAM North lo ha hecho. Pero ellos, en general, de hecho, tienen una final en el cuerpo. O sea, es la TAM buena. Es la TAM... ¿Ah? Está Donagati, ¿cierto? Bueno. Está... Eh, Julian Martínez, ¿cierto? Que pasó a la, a, la, a la fase final en la Players Cup. Está, bueno, eh, Escalante por ahí veo, Andino, eh, Fumis, Turano, o sea, buenos nombres. Son, son buenos. Bueno, está Juan, Juanfi ¿cierto? Y su hermano, por supuesto. Son, es un equipo de Temer que, bueno, en esta oportunidad parece que no hubo, no hubo eh, quórum de Paraguay, porque Paraguay es parte de los equipos que, que, que forman este, este plate. No, no convocaron a nadie de Paraguay. Y acá se confiaron, parece un poco en la interna, ¿eh? Se confiaron parece. Eh, subestimaron a este eh, Asia, de, Asia del sur con, con nombres como Melvin Kev, con Guntur, que también lo, lo ubico harto. Martin eh, Tan. Tan, y bueno, y el resto ya no pero... <laughs> no, pero. Entonces, de hecho, se destaca que el, el nombre que, que más destaca del Southeast Asia, que Melvin Kev, eh, perdió, po. pero vemos que el resto de las mesas no. Uh -huh. Sí, de hecho, de hecho es como cuando pierde, pierde como el capitán, pero el resto del equipo se pone, se pone la, se se pone la y saca, el match adelante, tal cual, tal cual, tal cual. Y acá a nosotros nos tocó, ahora nos vamos a la tamante, nos tocó Crosspool, nos tocó jugar contra el rival de otro equipo que quedó libre, nos tocó contra Alemania. Y no me creerás el resultado, mero. Adivina. ¿Ah? Ganar. Pero cuánto. Cuánto. A ver, me la juego por un desayuno. Tafe. Tuviste tuviste cerca. En realidad este es un resultado emblemático si hablamos de a, Alemania, ¿no? 7-1. Uh. <laughs> ah, pero perdieron 7-1. Pensé sí, que habían ganado el weón. No, pues weón, ¿sí no, <laughs> weón 7-1 perdimos. No, te los compares, weón. Sí, eh, bueno, en, en defensa de la Tamanda yo no estaba en la formación. ¿eh? Pero quizás hubiéramos perdido 7-0. O sea, 8-0. El único puntito que logramos rescatar, lo logré rescatar con cara de mono. Diego Ferreira desde las Cangurolandia contra nada más y nada menos que don Marcos Stadler. fue un buen win. Como que fue lo único que alcanzamos a ganar, fue la victoria moral y después ya no... Exacto, como el Chile de Costa, pues la triunfa moral. Exacto, la Alemania-Brasil 2.0, Homero, ese era el chiste, por eso tienes que adivinar ese 7-1. Resultado recurrente alemán. Bueno, no, no... Muy futbolero quizás el chiste para don Homero, que no lo pudo entender. Y quedan dos semanas de World Cup, quedan dos semanas. Vale, eh, vale, vale. ¿Cómo, está, ¿cómo están posicionados los grupos? ¿Cómo, tres val, tres ¿cómo van la... los grupos? Van en general, bueno, el grupo rojo que no tiene ningún participante de la TAM, pero tiene a Japón, a China, Canadá, Reino Unido y Nordics. Nordics que se independizó del resto de Europa, había un, un país que era como... Los europeos que no son los europeos bacanes. Claro, que era como Rest of Europe, una cosa o algo así. Sí, que estaba siempre por Portugal ahí con, con Don Cuña como capitán. Pero los Nordics demostraron que tenían quórum para independizarse, pero ni siquiera es como para independizarse solo, pues, porque acá son, es un grupo igual de gente. Acá está Muy metido, ya. creo que Suecia, Finlandia, bueno, Noruega, todos los de. Los vikingos están acá, supongo. Sí. Y creo que están eliminados, ¿ah? ¿eh? Con este resultado creo que Nordics queda eliminado y Reino Unido queda pendiente, así como. Uh, como que casi, y la pugna está. Bueno, los japones ya están adentro, Japón siendo sí. Japón. Y acá la pugna está entre China y Canadá. ¿Ah? Sería. Al menos en este grupo, ningún europeo estaría pasando. Y ojo, ¿eh? que se puede dar que quizás ningún europeo se logre meter a la siguiente fase. Porque mira, yo te adelanto cómo va el grupo azul, el grupo azul de la Tamandes. Vamos, vamos segundo, nos estamos metiendo. Pese al resultado de esta, de esta semana, eh, tenemos un empate y una, y una victoria, así que estamos bien. Eh, Australia y US West, acá ah, hubo una polémica entre medio, entonces el resultado está pendiente. Ellos jugaron esta fecha, por eso, si ves, como que tienen menos puntos. Está como en, Dale. Está como en gris, porque claro, había que arreglar esta polémica, pero al parecer eh, va, se va a dar el empate entre, ambos, entre ambas selecciones, lo cual los deja a los dos casi que eliminados. Ya. Yeah. Y la pugna, al parecer, va a estar entre East Asia, Andes Latam y España. Yeah, ya, ahí está. No hemos, no hemos jugado con, ning... al menos nosotros no hemos jugado con ninguno de esos rivales directos, así que. Eh, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Yo creo que está entre esos tres. Así que. Andrew su primer win fue contra España, ¿no? No, fue contra US West. Ya, contra US West. Y, y le... tiene el empate. Contra Australia. Por eso no hemos jugado ni contra los chinos del este ni contra los españoles. Ya, está, está peludo, está peludo. Así que está, todavía no hemos dicho está nada. Está pero sí puede. Está ¿Cuánto sí, 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 por grupo? Dos. Ya. Y bueno, y ojo, detallazo acá, porque los tres que estamos primero perdimos nuestro cross pool. Tipo. Así que, en, que en realidad la... el criterio de desempate sí. no va a aplicar mucho y va a ser solo lo que logremos sacar Exacto. en punto. Exacto, pues hay que salir a buscar esos dos wins. Exacto. Por otro lado, el grupo amarillo de la template Plate. Con la template pese al resultado de esta semana, se mantienen punteros, tienen bien, bien aplicados, tienen uno de cada uno. ¿eh? Tienen un empate, una victoria y una derrota. Vale. Eh, jugar contra bueno so, so, Asia y quizás quedan primero si es que se resuelve el... Creo que había un punto que estaba pendiente acá cuando pusieron esta tabla. Eh, y aquí también está un poquito abierto el grupo. ¿eh? Eh, Quizás la Dan Play corra con un poco más de ventaja porque me parece que ya jugó contra los más difíciles. Si te fijas, Italia, que ha, ha ganado el, este, esta copa más de alguna oportunidad, creo que son los campeones incluso de la Eurocopa, están casi que eliminados. No están eliminados, pero están muy pendientes. Están ahí, están ahí. Tienen que ganar su, su cross, Ganar las otras dos y por harto. Si creo, creo que arto pueden sacar jugada, el empate no sé. en esta ronda porque aquí falta, falta actualizarles un, un resultado. ¿Vale? Y ahí tienen que ganarlo todo. Para, para depender de ellos mismos, porque como tienen un buen crosspool empatando, igual podrían meterse. Y por otro lado, nos movemos al último grupo, al grupo verde, encabezados por Corea, que ya está lista. Está dentro ya Corea. Aquí Japón y Corea dando clases, dando clases de lo que es la supremacía de los coreanos japu frente al resto del mundo. Y acá lo que te digo yo, que es, quizás en este grupo es el único grupo, bueno, asumiendo que a la TAM antes le puede ir bien y le va a ir bien que dan, dejamos de eliminado a España, que se podría meter un europeo. Como que los europeos están ahí, están entre Alemania y Francia acá, y la TAM Nord, que como te digo, revivió podría, de la, de la serie. Este se metió, estaba, lo, lo dábamos por muerto, pero se metió, y de hecho, como solo tiene dos matches y un cross por todavía se puede meter, así que si la TAM le, le gana a sus rivales directos, puede meterse, así que este grupo también está, al menos en el último slot, está abierto, entre Alemania, Francia y Latam TAM Nord. Y lo, los Estados Unidos este, que eran se supone que los buenos están casi que eliminados pobritos, no? sí, están muy, están, los veo muy complicados, los veo muy complicados, así que claro, aún así tienen ese win de tiebreak, entonces dependen podrían depender de ellos claro, mate matemáticamente siguen vivos, pero dependen de lo que haga Alemania que es como este, este equipo claro. que tiene este cuarto punto que siempre desordena lo, los empates, ¿cierto? no podrían empatar claro. a seis, y la, esta claro. semana, nuestros amigos vale. de la TAM North Juegan la fecha. contra Alemania, rival directo. Rival vale. directísimo. Si, si sacan los tres puntos acá, yo creo que logran, logran un poco la diferencia. Logran ya. Podrían asegurarlo. Podrían, yo creo que todavía no, pero logran estar más cerca en el fondo. Acá es Esto es match de. Es win and para ellos. ¿ah? Si, se, si lo ganan, se meten. Si no. Eh, rip. Luego nos vamos al. Rival de la Tampa Plate para esta semana, creo que juegan su crosspool contra Canadá. Acá no se juegan vale. mucho, o sea, quizás el crosspool les pueda servir para el desempate, pero ellos todavía dependen de ellos mismos. Así que, eh, no, no, no creo sirve, que haya. Pero... Sí, sí. ¿Y este? Ah, este es el clásico. Este es el clásico de la fecha. Ah, el, el clásico hispano entre España y Latamandes. Paul Ruiz contra vale. Poke Alex. Bueno, no juegan entre ellos, pero son los capitanes, ¿no? y eh, De hecho, en esta primera alineación, primera vez que participa o va a participar Paul Ruiz con, con Latamantes. Aquí toda la carne a la parrilla de Latamantes. Es un match de eliminación. Vale. Probablemente el que gana acá eh, asegura, o el que pierda acá eh, queda eliminado. Vale. Así que va a ser quizás de los matches más entretenidos de seguir. No porque esté no, no jugando yo. Pero eh, va a ser de los más no, entretenidos Por favor, podéis decirme, España, así como cuáles son los matches y en qué formato, o sea, qué personas y en qué formato. Porque... Pero, ¿cómo no? porque Alex. Qué? Jugando en 2015, Don Homero jugó con Poké ah, Alex en 2015. Tenía un agar de boy con Sniper con, con vi Homero y lo falló. Y, y lo falló. Fin, fin, lente. Y lo falló. <laughs> bueno, Poké Alex juega contra Don Juan Nar, Don Don VGC en 2015. Don Proman, Javier Cedeñorena, se enfrenta a Don Estefan Valdebenito Pefan en 2016. Don vale. Mitos, 94. Don Juan Borriguero en, en 2017 se enfrenta a Dorian André Quimones. Después, eh, Don Netsk, Juan Antonio Fernández, cierto, se enfrenta a Paul Ruiz, Don Ralph Duth en 2018. Después, en 2019, en Ultra Series, tenemos a I. Coden, don Miguel Pedraza contra IR Nemesis, Javier Valdés, su servidor. Luego. Ah, y acá hay un detalle no menor. Con, con, el, con el juego que hubo de Series 5, Series 6, Series 5, Series 6, la World Cup se había movido a Series 6, asumiendo que se iba yeah. a ser el formato oficial. Con la jugada que hizo TPCI, okay. hubo una votación, y esa votación decidió que al menos un formato de BGC-20 se jugara en Season 5, o sea, Series 5. ¿Ya? Yeah. Y que inclusive puede que agarre más vuelo, puede que inclusive jueguen más de un formato, se, eh, se, está en constante votación. ¿Ya? Ya. Yeah. Entonces, en serie 5 tenemos a don Digne, don Cristian Cáceres, ¿cierto?, contra don Renzo Navarro Perro T. Don Casti, don Guillermo Castilla se enfrenta a don Kelvin Kichpe, de Ecuador, en, ciso, en serie 6 es así, y Don Juan, o sea, don Antonio Sánchez, don Raxen, ¿cierto? Uf, amigo nuestro cuando hacíamos las transmisiones de la Players' Cup. Qué agradable ver esos matches de. <laughs> ¿Cuántas cuánta horas de nuestra vida perdimos ahí? Contra don Diego Ferreira, Platypus, Ferry, cara de mono Vigic. Se viene. Ah, este, para mí este es de los matches, de, de, de nuevo, no porque esté yo, de los que hay que seguir. los que hay que seguir porque es match de eliminación entre España y Latamandes. y se juega en el todo por, por el todo. ¿Alguna próxima transmisión de esos matches? La, ver la verdad que es que el streaming de la, de la competición no sé si ha estado muy a, a la altura de lo que uno esperaría. Quizás uno vale. lamentablemente hace esta comparación. Contra Victory Road, que como que los... Bueno, ellos jugaron, hicieron esta Eurocopa que yo te comenté, pero ellos hicieron esta Eurocopa en el formato vigente. Entonces claro. ellos, ellos podían hacer un poco este juego de los streaming y que fuera un poco más show. Acá se ha tratado de mantener un poco con los formatos vigentes, como en Series 20, o sea, con Series 5 en BGC 20. Pero igual es atractivo para los otros matches porque Alex en 2015 no deja de ser atractivo. Proman, que fue campeón nacional de Italia, si no me equivoco, en ese año 2016. Eh, también es son, son más atractivos de ver que, que en el fondo los puedes ver por Chowdon, pero como que igual no, no, es, lo mismo, po, no es lo mismo. No es lo mismo. Recordar ese, ese campeonato, ese invitacional que hicimos a través de Chaudon que comenté, y claro, pues comentar en Chowdon es totalmente distinto a comentar algo que en la DS, pues no te, no te da espacio, no te da, no te da tiempo. Y no le voy a pedir a los mismos jugadores que se tomen ca cada vez más tiempo en los mismos turnos. Uh -huh. Sí, tal cual. Y bueno. ¿Algo más que decir de la, de la World Cup? Eh, ¿nos, ¿Nos deseas éxito suerte, Don ¿O... Oy, oy, Ojalá peor a los tres en top. Yo creo que Lata Mandes, eh tiene los recursos. Tiene los recursos para pasar a la siguiente fase. Espero estén, se estén preparando. Eh, recibí comentarios varios de la ronda anterior que tuvo Lata Mandes, Entonces... Yo creo que falta eh, está, está un poco tenso. Yo creo que se tienen que relajar un poco. Tienen que empezar ya a, a disfrutar lo que es Pokémon y eventualmente los wins van a llegar. ¿Algún, ¿Algún match que sea tu favorito en este en este pairing? Ahora en el de contra de España me encantaría ver el de Poké Alex y el de Paul. Ya perfecto perfecto y de hecho acá un poco en la interna pero eh, el rival de Paul un poco Anecdótico, pero ha usado el, el team de Paul en, lo en los matches de 18 que ha jugado en la Copa. Entonces, como un. Ah, le ¿Podría va a ser... salir este Mirror? Tendremos Mirror del team de Paul. Ah, va a tener los huevos sí. para jugar el mismo team. ¿Va a, un tema... va a ser todo un tema. Va a ser todo un equipo. Vale, la, vale. la interna, la psicológica. la psicológica. Claro. Eh, y otra iniciativa que me gustaría destacar, que es una iniciativa que en realidad, tanto yo, acá hago mi mea culpa. Tanto yo, siempre, lo siempre los olvido. Siempre se me olvida que existen. Siempre cuando hablo de, de rankings, de, de torneos, de cosas, nunca considero a, la, a las versiones más pequeñas, ¿cierto? A los juniors y a los seniors. Siempre, lamentablemente, uno tiende un poco a centrarse mucho más en masters. Ahora con, este, con un formato online de juego competitivo, creo que esto se ha acrecentado mucho más. Mucho más, porque antes lo, los incentivos existían para los seniors y los seniors corrían igual y funcionaban igual, aunque uno no, lo, no, lo, no les diera bola cierto igual sí. habían travel igual viajaban igual habían copas pero ahora no hay nada claro, de hecho que... las la players Cup y las cosas así como que parece que no incluyen sí. a los seniors exacto lo que ha, este como tpci occidente lo que un poco lo que son las otras dos las otras dos sectores entonces Empezar igual a tomar un poco del ejemplo de este TPC Oriente, este TPC de Japón, este TPC de Corea, en el que en sus respectivas Players Cup sí te muestran. Sí, otro po, formato, sí pues. O sea, sí Otras categorías. Los, sí. los, los japoneses siempre han jugado su, sus cosas online en, 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 categorizados por, por Junior, Senior y bueno y Master. Bueno, y en este contexto, los Juniors tomaron. O sea, perdón, los Seniors ¿Siniors? tomaron la batuta y dijeron: hagamos nuestro propio circuito. Y, y es un vale. poco lo que me, me, me pidieron que, que les hiciera algo de, de, de publicidad, de demostrar que en el fondo estaban haciendo su, su senior, bueno, senior junior circuit, los engloba a, los, a las dos categorías. Van en, vale. su, van en su tercera fecha. Esto está abierto para que participe gente de las categorías que correspondan, ¿cierto? De todos los países. No, no es un grupo cerrado, ya sea de los gringos o los europeos, para nada. De hecho, me hacen la invitación que por favor se lo haga llegar a más gente de Latinoamérica. Porque ellos Acán. saben que hay más gente acá que juega y que al fin, para el parecer la, la invitación no, no, no les ha llegado a todos Así que ellos ya van en su tercera fecha. Bueno, ahí están un poco los resultados. Lo juegan por Showdown. En el fondo se las han ah, ingeniado, se las han, se han adaptado y, y, han, y han tratado de sacar esto eh, adelante. Así que un poco ese es nuestro mea culpa, ¿cierto? A, a siempre dejar de lado un poco esas categorías. Ojalá que no. no tener esa conciencia de que. El, los cabros se están moviendo ahora, están poniendo cosas y que, y que se las están, se la están jugando. Nos movemos por, por favor, cierra, cierra. No, que eso, que, que bacán que los chicos se estén moviendo porque se nota que no siempre el apoyo. Pues ya a la larga, si el apoyo no existe, uno mismo tiene que motivarse a sacar las cosas adelante. Esperemos que para la cuarta fecha ya llegue muchas más personas a ocupar este espacio y los distintos espacios que tenemos, tanto la gente que nos está viendo ahora en las casas y nosotros acá, para poder eh, llamar a más gente y que quizás este top cuatro que estamos viendo ahora en las imágenes se transforme en un top 8 exacto. y también en un top 16. Exacto, entonces, exacto. Porque Simpo... Incluso los señores, y los juniors les sirve mucho a ellos para marcar sí, un meta sí. Duro. entonces para pa separar un poco porque personalmente a mí siempre es bacán ver ese match de juniors y ese match de seniors en los mundiales y en los conti siempre tienes ese gustito especial que todo allá con punto yo siempre digo que hay un punto que seniors que hay tienen una calidad de player mucho mejor que los masters de hoy entonces sí. es bacán también lograr explotar eso. Sí, no, Bueno, y tenemos casos de juniors o bueno seniors, en realidad y cuando llegan a master también la rompen y es porque igual se mantienen compitiendo en alto nivel. Así que eso, que no se pierda eso. Eh, Juanfi me comenta que no lo mencioné en, en el match de la Tam Plate. La verdad es que no es que yo no te haya mencionado, querido Juanfi. La organización no te metió en, el, en, en, el, en los resultados finales. No lo sé. Yo no tengo acceso. No tengo acceso a actualizar la tabla. Si lo tuviera la dejaría actualizada antes de mostrarla. Pero a la fecha que estaba armando el contenido no estás metido ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Vaya vaya a reclamarle a la FIFA, a, a los organizadores, super, en el fondo. El super victory. Exacto. A Trainer Tower en este caso. Trainer Tower son los organizadores. Nos movemos al contexto nacional, Homero. Nos movemos al contexto ¿Vale? nacional. En el contexto nacional habían tres torneos grandes andando. O sea, habían dos andando y uno que se desarrolló el fin de semana. Vamos a partir por el que se desarrolló el fin de semana con una convocatoria. Fueron cerca de 50 inscritos. Todo un... No sé si un récord en realidad, pero todo un... Hay, hay, hay esperanza, ¿cierto? De que eh, al menos a nivel local la gente todavía está interesada. Hubo, uh, por supuesto, participación internacional. Estos torneos nunca han sido excluyentes. Puede jugar gente, toda la gente que quiera. Da lo mismo. Claro. Pero siempre, por supuesto, cuando lo organiza una comunidad de un país, siempre, por razones obvias, va a ir, ver más convocatorias del país. Doble salud por acá, por don Alexis. A, a, a salud, don Homero. Y este torneo, si bien tuvo cincuenta y tantos, tantos inscritos. inscritos? Al final tuvimos cerca final, de 30, 30, de 30, 30 y, no, no recuerdo cuál fue el número, 37, 36 que hicieron check-in y que terminaron jugando. Pero no, pero no se fueron más, habían 73 inscritos y jugaron 52, éramos 18 mesas. No, no tenía costo de inscripción, Juanfi, el torneo, yo creo que eso también influye. En general, ¿Sí? los, los latinos no estamos acostumbrados a pagar. <laughs> no, es que, no es que estemos robando, ¿eh? pero no tenemos la costumbre quizás de pagar por torneo. Un saludo aquí por Don, don Gio. Y eso quizá no, no, nos asusta un poco cuando llega cualquier torneo que se paga, como que automáticamente baja el quórum, baja el, la gente que se, que se inscribe. Claro. Fueron seis rondas de Suizo Homero. Cuéntame tu experiencia. Te vemos acá en el top con un team. ¿Con, eh. Ma ¿con Magneton? ¿Ah? ¿Te, te rehusas a dejar perder a Magneton y trataste de correr un Magneton? Exacto. Cuéntame, por favor. Eh, mira, el torneo fue acá la experiencia con, lo, con la gente de Gremio de Entrenadores. Fue entretenida. Eh, le dejé ahí su feedback porque al principio yo lo encontré un poquito desordenado porque te podéis coordinar tanto por Battlefight como por Discord y nosotros acostumbramos a, a coordinar solo por Battlefight pero varios de los jugadores que estaban ahí eh, ya sabían esto también entonces no fue tan desordenado entonces todo ahí por Battlefight coordinando eh, la, el torneo fue muy muy bacán con con la participación sabéis que yo esperé pillarme locos con los que he jugado antes. Y no, ¿cachai? Creo que me pillé solo con Chipi. con Chipi, Poncacho y Nico Madrid en las rondas. Y después con tres personas con las que nunca había jugado antes. Entonces fue súper bacán eso. Eh, está mi run del torneo en el canal de FiraGorexe, si lo quieren ver. Ahí está todas las rondas, más el Topocho. De hecho, y dej Dejamos la invitación. Perdona que te interrumpa, pero. Creo que ahora los, los comandos en el, en, el, en el chat están funcionando bien. Así que si usted escribe... Con, eh, signo de exclamación, ¿cierto? Y TG Homero les sale el link del canal de Twitch de Homero para que entreguen su amor ahí también y lo vayan, le, le den ese follow y vayan a ver el contenido que Homero también lo saca de lunes, lunes miércoles y viernes, si no me equivoco. Aunque de ahora está un poco desordenado con el calendario, pero lunes, miércoles y viernes son los días de Homero Kun Exacto, gracias en MCP, pero si es real amigo, me gusta mucho streamear, entonces hay veces que salen muchos streams de especiales. Y. Eh, sobre el team, en la misma transmisión eh, Si quieren ver el replay, está la explicación Un poco del team y el QR si lo quieren utilizar El team es algo súper simple Con Nachito, similar al team de Players Cup que él tenía Quería intentar emularlo, pero el objetivo De mi team era querer ocupar Gotti del Maiz, ¿vale? Yo quiero, quería Intentar volver a ocupar eh, El ancla Y eventualmente haciendo cálculo y viendo Qué pokés eh, necesitaba En teoría para ayudar a Delmais fue Magneton, y fuimos desarrollándose la idea de Magneton una y otra vez eh, Intentamos llegar a Master Rank, no lo logramos por un tema de horario más que de, más que de disponibilidad Y después intentamos este team, en la mismo video van a ver la expectativa Yo tenía expectativas súper bajas de mi desempeño en el torneo y, y no fue mejor, no fue mucho mejor de lo que esperaba Y... No sé, yo de verdad me queda solo agradecer a la gente de Gremio de Entrenadores para hacer su primer torneo, que hayan citado 52 personas activas y que haya salido todo tan rápido y tan ordenadito. Bueno, se agradece demasiado, demasiado, de verdad. Entonces, sí, sí funcionó súper bien. Eh, hagamos un repaso rápido del top. Eh, tenemos a don Sergio en el octavo lugar con un Braviari, Claferri, eh, Ferro, Salazar eh, Salazer. El último no lo veo, Te, lo, lo, lo tapaste, pero perdón. Un Ballobitos, ¿quién es un Ballobitos? Me, me suena, ¿o no me debería suena? Sabéis que a, a mí me suena mucho el nick de un Ballobitos. Me encantaría saber, pero no cacho quién, quién es ese nombre, no sé quién es exactamente. ¿Quién, pero... ¿quién, ¿Quién es un ballobitos? ¿Qué se te hace pasar por un, Bal... un ballobitos? No cacho quién es, pero como te digo, ubico el nick, no, eh, lo, lo ubicaba de varios streams, casi como del casi del tuyo, y claro, boom, me crucé con él en la última ronda del torneo. Ya que tenía, bueno, durado un no Lapra, la cierto, con talon, Mete miedo, eh, eh, Charina y Raichu, después está Zack ¿cierto? Con... Con Noivern, aguante Noivern, Noivern Among Us, Terrakion, eh, Torrecat, ¿ah? Torrecat, también acá un huérfano de Incineroar su... se las arregla, va poder sacar acá un Torrecat eh, y Duralon, si es que no lo mencioné. Domero, que ya habíamos comentado, en este rein con Magneton, y Delma uno de sus pokés favoritos. Michael, con el que jugaste ese match de 2-8, eh, con... Sí. con Durant, que Durant también me miedo Durant-Gotti, ¿ah? una sí. dupla que igual vimos antes ¿ah? en series... No sé si eres series 3 o series 4. Series 3, creo. Eh, bueno, y Marowak también ahí. Y bueno, Ferro. Eh, en cuarto lugar, Don Juan, ¿cierto? Con ya aquí este Vitap este medio, medio camuflado que puede dar eh, Salazel. No, no sé si todos saben que Salazel eh, tiene acceso a pero Entonces acá él tiene la, 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 la habilidad Justiciero con, con Salazel Cobalion. Tiene el temido Polygon Z. Claferry, eh, ¿cierto? Que es como ya de lo más estándar que hemos visto. Eh, bueno, Sarina y. y Milotic, igual son poques que también meten harta presión, ¿cierto? La presión del Intimide, la presión de Sarina de los ataques prioritarios. Está, está bueno el team de Juana, le voy a dar un, una segundita vuelta. Está bueno. Y en la final ya tenemos a Leo con, con Colossal, oye, Colossal. Eh, después de la Player's Cup. Puta madre, bueno, Colossal. ¿no? Y esta, y esta doble, ¿ah? ¿eh? Esta doble del, del Bitab surf. Sí pues, sí, pues que ya Colosal suelta suelta la manito del surf Draga y ahora se junta con los panas de los panas justicieros. Sí, pues se junta con Weaver y, y, y los justicieros, como hizo Mero. Así que, puta, eso es que. De hecho, esa estrategia es súper viable igual en Serie 5, yo creo. ¿eh? Con Dragapult, sí. obvio, pero de hecho, el, el desgraciado de Dragapult tiene acceso a los dos ataques, así que <laughs> seguimos la misma. Claro, ¿no? es, es similar a lo, claro, es similar a lo de Weaver y claro, de eso en Players Cup 1 eh, va con esto, pues va con esta con esta combi del Vitap Draga y churrasco ahí y por el otro lado vimos a ay cómo se llama el loco que ganó Santino, 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 acuerdo, ¿sí? ¿sí? Santino. entonces sí, yo igual lo encuentro súper viable y hay que tener una respuesta siempre, tenéis que, tenéis que estar claro que te voy a pillar con eso de alguna manera. Sí, bueno y en primer lugar a Don Nico Madrid con Kila con Inteleón, que es como que el que es el Poke que está así como causando más, más, más comentario en el, en el team de él, porque uno pensaría que era un Poké que iba a agarrar vuelo en Series 6, baneándole como sí. a todo lo, lo que lo complicaba, o baneando a sus amigos de Starters, a Boom, bueno, así, etc. Y no, 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 como que no aprendió tanto, pero parece que acá lo, lo, lo hicieron rendir. ¿ah? Lo hicieron sí, me voy rendir. A, tomar, vamos a, vamos a tomar un poquito la libertad para pa contarle un poco a la gente también eh, de, de qué se trataba el team, porque también me pillé con DreadKilla en el suizo. Eh, Pueden ver la pelea de la Fiera Gorexia. Eh, bueno, esa pelea la gané derechamente, jaxeando. Confío mucho en el spread de mi Arcanine y fue un milagro de que Arcanine logró unos burn y vivir ata ataques de cosas que yo no esperé. Yo, la, la estrategia era este seguro de debilidad con Braviary y un Ice Chart de Inteleon como lead. Entonces, era un una, una combi que no te esperáis en Game 1 y que te puede pasar muy fácil por encima. Entonces. Eh... Eh, súper interesante esa opción, este Firewater Grass que tiene el team con Rotten Heat, Primarina, Ferro el, o Among Us, ¿cachai? Uh -huh, Entonces, el Fantasy le da, ¿cachai? Entonces le da le da algo súper interesante al team también. Y esto de que Nico Madrid ocupa el, el, el Among Us de una manera muy particular, similar a, a las peleas como la ocupa Case en Players Cup, este Among Us que no es... No es este poke planta veneno, sino es full, redirect, eh, full control del campo para darle el espacio al poke al lado para poder eh, ganar momentum. Entonces no, no me extraña que Nico Madrid haya sido el ganador del torneo. Muy, muy, muy bien. Y bueno, el, el gremio va a seguir haciendo iniciativas. Por supuesto, cada vez que el gremio tenga alguna iniciativa de torneo pronta, eh, esta va a ser una de las instancias donde se va a poder promocionar, sin duda. Nos movemos al otro torneo que, bueno, ahora estos son torneos que se desarrollaron el fin de semana, ¿cierto? El Torneo del gremio, vale. sábado domingo. Pero bien, habían otros torneos andando que eran en esta modalidad de jugar el suizo durante la semana y después jugar el top. ¿Como, como una cuando, ronda por día? Algo así, claro, sí. Generalmente una ronda por día y de ahí van jugando. Un poco para esta gente que no tiene la disponibilidad quizás de reservar seis horas del... Del sábado, del domingo, lo que sea, esta otra modalidad de claro. jugar durante la semana también les acomoda. O oh, hay gente que juega, la, va toda y juega las dos. También hay, también sí, están oh. esos, esos que este juego es sí, su vida, ¿cierto? No faltan, no faltan. No faltan, claro, no faltan. Y, y, y en eso nos movemos al primero, que son del, acá los cabros de región, del, en su quinto, Bio Bio Frontier Challenge, que esto que era el primero en serie 6. Van bueno, a tener que volver a serie 5 probablemente, así que. Eh, con 14 participantes. Eh, bueno, y repasamos un poco el top, donde está, bueno, hay, hay nombres igual comunes, ¿cierto? Está Don Guasometa, está Don Juanjo, que también ha, ha agarrado mucho vuelo en, este, en esta season, la ha ido muy bien en muchos torneos, hemos visto harto su nombre, está La Roca, pero no sé si será tú, no sé si será Don Johnson, <laughs> es que este es Roca, no es La Roca, po. está Dieguito, que también agarró, agarró harta confianza y harto vuelo en... En 20 al principio de serie, bueno al principio de este meta y bueno, ha, ha seguido jugando harto Maquise también, Agatha también, que ha, ha apareció en este, en este cambio de formato y también ha estado bastante sólido eh, Y bueno, Tintín ganando el torneo del Team Curry si no me equivoco Y bueno, los chicos de el Conce siempre van sacando torneos regularmente Así que también estar atentos a su, a su fanpage y a su... lo coordinan por Instagram creo más, o sea al menos la, la, las promociones y bueno, también tiene su espacio acá en, en lo que fue esta semana. Y finalmente teníamos el torneo del Team Curry, vale. que también era un torneo que se estaba desarrollando durante toda la semana. Eh, como bien dices tú, con rondas eh, creo que bien determinadas por cada día. Ese torneo llegó a su fin. Y tenemos... Eh, ellos son juegan un poquito más acá con, con, con esto de los diplomas, muy muy, ah, muy, más, sí, sí. muy muy a la escuela a la escuela de Aizuki Stars. muchas vale. gracias a Don Dylan por el follow y claro, ellos aparte de organizar el torneo se, se esmeran un poco en dar este, este, este gesto a la gente que, que le va bien entonces podemos repasar que en el cuarto lugar tenemos a Don Juan Morales en tercer lugar a Don Javier Ponce de alias Poncachu en segundo lugar a Don Giovanni Colaprete y en primer lugar a Don Carlitos, Yanquinao, Don Kenki BGC. Para ver el detalle en el fondo de acá el, del, del top, lo podemos ver acá. No se ve mucho, por eso quise puso priorizar el logro. Okay. Muchas gracias a Don Diego por el follow. Eh, pero bueno, con, con mejor calidad de imagen se puede ver. Aquí, aquí yo les puedo comentar que parte del top 8 que no hemos comentado está Don, don Andrés Alarcón, don Julio Núñez de, de Copiapó si no me equivoco, Javier Córdoba y era de nuevo ahí en octavo lugar Don Ritquila, don Nico Madrid, con otro tema, ¿eh? con tu amigo Delmais. Ah. Vale, buena. Así que quizás, bueno, no, no, no lo, no lo apropió de ti porque este torneo lo estaban jugando durante toda la semana, pues, pero, pero pues, él, ya, él ya sabía cómo jugar la del ¿sí? sí, pues sí, pues, sí. la, la mente Tal cual. Y bueno, comentar un poco que eh, esta iniciativa de torneo semanales ellos lo están realizando bastante frecuente y es, es más, el próximo torneo que tienen ellos eh, parte este miércoles. Si ustedes ponen vale. el comando Team Curry, vamos a ver si es que esta, esta vez lo hice bien. Tienen efectivamente, tienen el link de 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 perdón de battlefield donde se pueden inscribir a este torneo y les recuerdo que es semanal, o sea, en el fondo se inscriben para participar el miércoles y tienen que estar pendientes durante toda la semana para ir jugando el torneo. ya eh, Les ha ido bastante bien, tienen convocatoria, este último tenía una convocatoria de 30 jugadores, así que súper bien, eso significa al menos 5 rondas, incluso 6 rondas de suizo, súper bien. Me parece que ahora vuelven a Serie 5 también, así que igual es un buen apronte para poder mantenerse que practicando. Un poco, a... uh -huh. un poco de cara al... A este clasificatorio que vamos a tener Exacto, así que si se quieren mantener activos y jugando eh, Esa es una muy buena idea Otra, otro circuito, o sea otro torneo Importante que lo hemos comentado durante el streaming Que se nos viene este fin de semana Es ¿Vale? el sexto clasificatorio del Circuito Galar, este torneo se ¿Vale? juega El sábado, parte a las 10 de la mañana eh, Gracias al cambio de horario Ahora no parte a las 9, parte a las 10 Y como ¿Vale? ya hemos comentado ¿Vale? con Homero, acá hay que tener aguante Hay que tener igual, son van a ser 9 rondas De suizo y pasan los 7-2. Es como un Conti eh, desde tu casa. Eh, básicamente, eso. ¿Cuál es el único pero que yo veo acá? Eh, bueno, la inscripción es totalmente gratuita. Lo hacen en, en el Battlefield. Si ponen, si, si ponen Galar como comando, podrán acceder al Battlefield del circuito Galar y podrán inscribirse si es, que, si es que lo desean. El único pero, como ya comentaba, es que este torneo es en Serie 6. Ellos no han hecho este cambio y no sé si lo vayan a hacer. No sé si vayan a hacer este... Creo que en la estructura que están teniendo a ellos no les conviene. Les conviene ser no, es que... ser independientes a, a TPCI. Y no sé si se vayan a cambiar a, a Series 6. Así que, o sea, a Series 5. No, así como viéndolo muy por encima, siento que el circuito Galar, como está haciendo estos torneos cada 15 días, era eh, lo que te decía al principio. Que yo creo que Players Cup 2 va a ser con Season 6. Entonces, lo quizá este último approach que tengamos de Season 5 sea el clasificatorio. Y ya después... Eh, ver cómo avanza TPC y entonces quizá sí o sea hacerle la desconocida por completo a Serie 6 yo también siento que no es la ya, no es el camino sí, claro yo siento que igual va a volver o sea, te, yo soy un más partidario de que TPCI lo va a incluir que lo va a excluir pero claro. igual hay un grado de incertidumbre que uno no sabe o sea si algo nos ha demostrado la historia es que uno no sabe cómo piensa o cómo raciona o cómo actúa TPC es muy difícil de predecir siempre sale con alguna jugada que nos deja pero por qué desde, desde, no haber, desde no haber baneado a Conan, por ejemplo, y es al que final no fue, fue, fue la estrella del, de las finales de, de, Players de Player's Cup y no fue Santino, y de hecho Santino tuvo infinita menos vitrina que Conan, por ejemplo, desde esas decisiones hasta esta decisión de hacer un formato entretenido post sí. Player's Cup, pero banearlo automáticamente para tu siguiente Player's Cup. Esas cosas que uno no entiende hacen, ha, me hacen pensar que, por ejemplo, que o, ojalá mantengamos vivo el Series 6. Pero no podemos meter las manos al fuego con TPC. No se puede. Eh, es, es mucho. Bueno, el clasificatorio es de este sábado, ¿cierto? 19 y 20 de septiembre. Eh, insisto, serie 6. Sé que la gente no quiere en serie 6. Este no es su torneo. Y son nueve rondas de Suizo. Es un torneo largo. Así que junten agua, junten de todos y que tienen muchas ganas de, de jugarlo. Eh, finalmente, otra... Y esta es una iniciativa ya más de nosotros. ¿Se tendría que jugar todo en Serie 6? Dice se Juanfi, sí, yo creo que lo mismo, pero bueno, eh, hay que igual echarle un poco de ganas a serie 5, y en ese contexto es que para este jueves, y este es uno de los torneos que tenemos en el canal, van a poder inscribirse ¿Vale? en este torneo online, que la redundancia, de estos que se juegan en consola, estos que son por un tiempo limitado y se juegan batalla esto es muy parecido a lo que se juega si es que cuando juguemos el clasificatorio online. Es muy parecido, es casi la misma mecánica con la diferencia de que son más peleas y es más oficial. Pero la, la consola nos permite hacer estas pequeñas emulaciones, como simulaciones. Y acá, esta es el, la segunda iniciativa, hicimos una el domingo con bastante quórum, fue súper bien, 37 inscritos, fue de un día para otro, así que genial. Y ahora con más tiempo lo promocionamos, es, va a ser este jueves 17 en la tarde, desde las 7 horas eh, Chile, GM GMT-3 hasta las 10 de la noche. Bueno, para mi cumpleaños. Para el cumpleaños de Homero Común, efectivamente, por eso lo elegí. Buena, buena. Y se juegan en Serie 5. Sí. Se juegan en Serie 5 en ya. el fondo por, para esto, para que, que. Para se que podamos... cara a ahí. Claro. A y cual si cualquiera. quisieran seguir jugando en Serie 5, otra iniciativa que la pueden ver eh, en el Discord. Y también, eh, si ponen el, el comando 18 es que tenemos nuestro primer torneo 18 Que va a ser en Serie 5. Vale. Va a ser un torneo que se va a jugar el suizo el día sábado en Serie 5. Y el top el día. Eh, eh, domingo. Acá no hacer una buena aclaración que en estos torneos online que acabamos de, de promocionar no se pueden jugar con rentals, así que ojo con eso. También es importante poder promocionarlo con tiempo para que la gente pueda llegar al, al torneo con el team armado, que fue lo que a mí no me pasó. Yo quería jugar un rental y no, y no pude. Y no pudiste. Exacto. Sí, sí, importante detalle lo de los rentals. Buenas, don Lochinado, ¿cómo estás? Estamos. Ya llegando al final de este, de este resumen de todo lo que teníamos para, para contarles, de lo que pasó durante el fin de semana y los torneos que se vienen. Eh, en este espacio, ahora, Homero, me gustaría que por favor contaras un poco en qué estás tú, cuáles son tus tus iniciativas y que en el fondo, para que la gente igual recuerden que si ponen eh, el comando TG Homero, pueden ir a visitar a Homero a su, a su canal y mantenerse informado de todas las cosas que él está haciendo. Por favor, Homero, la, 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 cancha, vale, la cancha es tuya. Vale, muchas gracias. Eh, primero que todo, muchas gracias por el espacio. Creo que este no va a ser el primer capítulo, así que me van a empezar a ver mucho más seguido. Voy a empezar a informarme un poco más sobre los torneos competitivos. Había estado un poquito alejado de lo que era doble, porque esto de Players' Cup me desanimó un poco, ¿cachai? Siento que eh, ya, ya es hora ya de, 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 de... La misma gente nueva está mostrándose, entonces siento que... No sé, estaba un poquito desanimado, pero reviví de la... De las cenizas eh, con el proyecto del canal de Twitch. Así que me pueden seguir en Twitch.tv slash Tejomero. Eh, empecé a crear y a alimentar mis mismas redes sociales, pero ya transformada a esta máscara de Tejomero. Me pueden seguir también en Instagram como eh, Instagram.com slash Afiragorexia, en Twitter como arroba y en YouTube como Canal Afiragorexia, que son clips de las distintas cosas que hago en Twitch. En Twitch estoy streameando los días lunes, en Battlespot Singles, que es lo que me tiene mucho, mucho motivado, esta, esta sed de ser mejor que los japos, entonces ir viendo más o menos como nosotros, lo, lo que hacen los japos, que los japos se meten en nuestras mentes y nos ganan, no. Hacer lo contrario y nosotros lograr a meternos en, a sus mentes y lograr el first, que en Elo es mucho más alto que en Doble, yo no despedezco a, a quien llega first en Doble, yo creo que igual de peludo, ¿cachai? Pero... Ahí le estamos poniendo muy muy bueno ahí a Singles, los días miércoles estamos haciendo algo un proyecto personal que se llama Miércoles de Exploración, que estamos viendo un poco como la comunidad se va alimentando de las cosas que estamos haciendo, entonces eh, el concepto de exploración es ver un poco cómo yo, como una persona, que aunque no crean, no soy gamer onda, creo que lo único que he jugado mucho es Pokémon, entonces ¿sí? hay entonces juegos clásicos como Resident Evil, por ejemplo que hay Nemesis no, no va a estar muy contento que no he jugado, de hecho creo que lo único que conozco es Nemesis, gracias a Nemesis Pai, no a de, de, le, no le debes de de un, de un saludo a Mati no al zombie entonces... Eh, eh, eso, eso es un poco los días de los miércoles Explorar un poco cómo son mis visiones de la vida a partir de los videojuegos Y compartir un poco con ustedes cuáles son sus puntos de vista a partir de los videojuegos El miércoles pasado hablamos un poco de lo que fue Donkey Kong mientras jugábamos el emulador eh, Me vieron hacer una especie de speedrun en el que no, no fue tan bien y cómo fue la experiencia de la comunidad en sus primeros videojuegos. Y los días viernes ya jugamos dobles, eh, intentando recuperar este nivel que tuvimos en 2015 y nunca fuimos capaces de recuperar. Entonces, aunque hayan pasado cinco años, aún lo sigo intentando para ver si puedo lograr a lo más alto en doble. Y eso, son lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde. El viernes lo vamos a arreglar, vamos a ir un poquito antes, vamos a comenzar a las 6 para tener hoy un super viernes de BGC junto a Anime Senpai y Case. Y eso, síganme en las redes sociales para que estén atentos a las transmisiones especiales, que creo, creo que es lo más entretenido que puede ofrecer mi canal, porque pueden salir transmisiones de la nada de cosas que quizás les interesen. Mira, acá nos comentas que alguien jugó contigo en algún, en algún Pokémon Day. Buena, qué bacán, qué bacán. Ya, entonces... Eh... Eh, primero también quería agradecer a la gente que me estaba siguiendo ya, que ya logramos el afiliado en el canal de Twitch, entonces ya se va a abrir el canal de Discord, entonces para recordar esas cosas, esos eventos importantes como Pokémon Day, va a estar en la disponibilidad de... Homero, salud, salud le dejo un saludo ah, salud. a Don Acurtado, por no, favor no, ya, te lo debo el tiro porque tengo que ir a buscar la última chela, Chau. porque ya se me acabó ya, lo siento, okay. lo siento, que había un saludo por cuatro y se me acabó todo, y... Eh, recordar también estos viejos tiempos eh, estos tiempos en el que no jugábamos por CP sino jugábamos por pasarlo bien entonces estoy más arraigado a ese lado entonces igual quizás no me vean tanto en los lados competitivos la motivación para mí de players Cup no es tan alta entonces yo estoy más metido en singles que en eso y eh, qué bacán qué bacán que veamos jugar el pokémon day me encantaría conversarlo para que lo veamos porque porque también cortar un poco qué pasó con los Pokémon Days, pues. qué pasó con Poké de y qué fue este proyecto que hicimos después con Junta nemes Empire y con la Slowpoke, eh, del P. Pues, Entonces, todas esas cosas las podemos ver los miércoles de exploración a las 7 de la tarde, así que pásense cada vez que pueda. Muy bien, Romero, me parece genial. Aquí, el, dicen que era el doble oficial del bananero en Chile. <laughs> Sí, bueno, bueno bu buenos recuerdos del Pokémon Day. Eh, bueno, el Pokémon Day tuvo, tuvo bueno, como, como quieres comentar tú en, en los miércoles de exploración, no vamos a entrar mucho en detalle, pero tuvo momentos extraordinarios, creo yo, donde de verdad eran el motor de Pokémon en Chile. Yo creo que a ese, a ese toque, cuando no había competitivo, cuando no había circuito, cuando tratábamos un poco de salir de este for fun, el Pokémon Day fue ese, ese motor. Y bueno, con algunas ediciones mejores que otras, pero, pero es, es un... Eh, algo que se ha hecho yo creo que se echa de menos por mucho que ahora bueno ahora que no se puede hacer nada todo uno echa de menos oh, claro, pero claro <laughs> pero siempre se echó siempre, yo siempre eché de menos y bueno y hubieron muchas iniciativas de nosotros de, de emular un poco eso y, y se echaba de menos ese teníamos torneos de 300 personas eran dónde como que de repente, a dónde se fueron todos ¿Por qué desapareció toda esta gente pero claro el, el lugar del Pokémon Day era otra onda pues no, no era esta onda de que como jugar competitivamente eh, sí. todos los fines de semana, era otra ola, era otra claro, onda, y claro. yo creo que eso también ayudaba a que tuviéramos 300, en el fondo cualquier persona que tuviera el juego de Pokémon se metiera y quisiera yeah. jugar, participar, sí, yo creo que sí. por ahí. Uh -huh. Sí, así como los torneos oficiales no voy a encontrar empoderados que digan que es un team de historia, van a ganar los torneos, ¿cachai? Son cosas que solo Pokémon Day podía lograr. Entonces, eso, Así esas, esas son las cositas que podemos descubrir en el canal, espero vayan participando, y Nemesenpai, eh, muchas gracias por darme el espacio acá, eh, como te digo, voy a empezar ya a participar un poquito más en los torneos de Team Curry, en los torneos del Gremio de Entrenadores. Eh, y, no sé, pues quizá en el circuito Galar sabéis que personalmente no quiero jugar porque siento que voy a dar la super cacha. Siento que voy a hacer más perder el tiempo a mi oponente que, que logrando algo. Entonces, yo creo que me lo voy a tomar un poquito con calma a los torneos tan grandes. No, sí, te, te insisto, tenéis que tener aguante. Ah, y si, si, si vayan a empezar sí, a jugar sí, como, como a ah, celebrando el 18 con su. Chelita al lado, eh, cuidado con esas hidrataciones, Homero. ¿eh? Yo, yo term term terminé un poquito pasado el fin de semana pasado. <laughs> bueno, recordar, igual que la repetición de este capítulo va a estar disponible el jueves en el canal de YouTube de IR vale. Gamers. No, no va a estar disponible en Twitch. Para que por favor lo, lo, lo revisen. Y creo que ya llegamos al final. No, no hay algo más que se me, se me esté yendo, a menos que que tú quieras cerrar con algo más que está ahí, pero al menos en lo que es el repaso de lo que se nos viene y los torneos que han habido, ya ya hemos terminado. No, no, hay, ya, no, hay, ti, no, ¿no? hay nada más. Yo creo que ir coordinando contigo para ver si podemos sacar algún otro torneito online, tipo B1 con Team Garrita, pero yo creo que ya eh, todo Team Garrita está en otra, entonces mm. yo creo que apenas cuando vuelva el formato de manera oficial, Team Garrita también le va a poner bueno, pero yo era lo encargado de los torneos, por ejemplo, y tuvimos que cancelar el desafío sí, de agosto, que era nuestro ver si por dinero, Y al final fue, se desgastó nomás, se desgastó, no nos mm. pamía nunca, teníamos inscritos solo a las dos personas que estaban inscritas del circuito libre, entonces eh, esperemos ya ir alimentando a los otros chicos que están mucho más motivados como Tim Curry, como el gremio de entrenadores y como el circuito Galar también y quién sabe quizás o sea, que el mismo gremio de entrenadores empiece a, a tener esta misma llegada de jugadores como lo logra Galar. Sí pues, sí, todas sea, y, y, y era un poco que la gente estaba dormida, ¿eh? la gente porque participaba mucho y sigue participando mucho latino en esas iniciativas, entonces la gente está. Está revuelta, está dispersa, pero los cabros están. Y, y qué bueno que se, que se den estas iniciativas, como dices tú, del, del gremio. Oye, no sé cuántos debes, ¿ah? No sé cuántos debes. No, pero los, mientras, mientras habla y los cumple, tranquilo. Ya. Y sí, eh, hay, que, hay que ponerse un poquito en ese, en ese trabajo un poco tedioso de quizás organizar, porque yo creo que la, las ganas y las intenciones están. Así que, muchísimas gracias. Le, les recuerdo de nuevo que esto va a estar disponible el jueves en, en el canal de YouTube, para que la gente... Eh, que no alcanzó a llegar a tiempo, que se le, se le olvidó, está bien, no pasa nada, pero en el fondo recordad que siempre eh, los martes a las 9 vamos a estar haciendo este repaso de lo que fue la semana en cuanto a BGC, tanto internacional como local, comentar lo que se nos viene y bueno, un, unas palabras al cierre que ya, ya, ya estamos dando más jugo, parece, eh, están haciendo efecto los, los saludos. ya vamos, eh, como en, el, en, el, en el salud que me está complicando un poco, llegué con el programa. Es sí, la conversación de curados pero eso también lo hace un poquito más a Miguel para todos no sí. eso es solo ver al sapo Livingston hablando de fútbol sí, aquí Juanfi pregunta quién maneja el Twitter de Tim Garrita para cerrar eh, yo yo lo manejo y soy súper inactivo y si tengo un pendiente lo siento <laughs> Bueno, finalmente volver a recordarles las iniciativas que están andando sobre todo del canal, este torneo online que ya parece que parecemos disco rayado, pero el que está puesto acá, por favor, ingresen el ID, si es que tienen ganas de jugar en serie 5 y preparar lo que va a ser su des desarrollo en, en Players Cup. Si no pueden el jueves, si no pueden el jueves, recordar que tenemos torneo el fin de semana, este torneo con alias 18ero que quizás vamos a tener alguna que otra cosa especial eh, por motivos patrios, recordar que este fin de semana se celebran fiestas patrias a nivel nacional, unas fiestas patrias en Chile. Raras, como en todo el mundo, me imagino, porque no se va a poder celebrar nada, se supone, o, o, o mesuradamente, claro. o sin salir, o lo que sea. Así que. Claro, no, vamos... Yo creo que lo único, lo único bueno que vamos a ver al fin es no tanto accidente, y es, es lo que espero. que lo Creo que es lo que siempre pasaba mucho en los 18. Sí, sí. Tal cual, Homero Kun, tal cual. Eh, esta cuestión del problema, Está, 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 está peludo, está, está difícil sí, así que eso, <laughs> muchísimas gracias a la gente que nos acompañó en esta transmisión y nos vemos sí. en una nueva oportunidad, en un nuevo Zoom competitivo ah. muchísimas gracias y hasta luego adiós